a ver qué tal se nos da. Y bien, pues este es un equipo bastante más bulky. Vamos a decirle good luck for fun, en fin. Y, vale, estáis viendo, Satu, otro de los Pokémon más utilizados, tiene Magic Bands para rebotarnos las cosas que pudiese, en este caso, querer haber metido Sackle. Así que Sackle no va a ser el Pokémon lead ni de palo. Raichu también es un lead bastante interesante, supongo que será de setup. Torkoal con giro rápido y con Stealth Rocks, la verdad es que es un Pokémon muy interesante. Marowak, otra cosa rota, tiene desarme, tiene el objeto que le duplica el ataque, está muy bien. Gorebis, qué deciros de Gorebis, es una verdadera bestia. Y luego pues Togetic, que Togetic es también otro problema. Y ahora que estoy echando un vistazo al equipo, lo más probable es que haga lead con Satu, así que voy a ir con mis Magius. Porque tiene sustituto, puedo empezar a cargarme y de un rayo Shadow Ball voy a hacer bastante daño a todo su equipo. Vale, va a empezar con Raichu. Raichu tiene 110 de velocidad y mis Magius creo que tiene más. 339. ¿Cuántos tienes tú? 317. Creo que mis Magius tiene 120. Creo que es más rápido que Raichu. Y ahora mi duda es, ¿le meto con Shadow Ball o hago sustituto por ver qué ha? Yo creo que lo más seguro es ir con sustituto. Vale, Ball Switch crítico. Me da un poquito por el culo, pero bueno. Vale, es un Raichu Scarfer. Es un Raichu Scarfer para hacer Ball Switch, que supongo que hará tandem o hará combo con Satu, que tendrá U-turn. Va a meter a Marowak, yo voy a hacer sustituto. Supongo que meta Marowak porque esa cosa lleva knockoff y hace muchísimo daño con knockoff. Pero bueno, yo he metido el sustituto. Buen movimiento, una pena el crítico. ¡Wow! Vale, ahí he tenido yo la suerte. Y ahora esta es mi duda. ¿Puedo matarle habiéndole bajado la defensa especial? Le he hecho 31. No, le voy a hacer 45%. Ha ido con Iron Head. Supongo que puede intentar hacer knockoff. Mis Magius no quiero perderlo a estas alturas del combate. Puedo hacer otro sustituto por ver si intenta predecir algo. No sé si es más rápido que yo Marowak. A ver, data Marowak. 45 de velocidad, es poquísimo. Puede que Gorebis entre relativamente cómodo. Tampoco estoy muy seguro. Si no ha hecho knockoff. Esto es un problema. No. Es que si hago otro sustituto me voy a quedar a muy poquita vida. Y necesito a mis Magius, es un buen counter de Satu. Ajá, pues yo creo que voy a cambiar a Gorebis, a ver si vuelve a hacer Iron Head, que lo resisto. No, cambia su Raichu. Wow. Quiero pensar que has cambiado tu Raichu para hacer un Free Ball Switch, porque dudo que hayas visto entrar a Gorebis, porque de un Hueso Merang me destrozabas. Yo creo que de un Ball Switch me mata, es más, puede que sea Spec. No, no es Spec, es Scar. Saque el dentro, es el que mejor resiste Ball Switch. Y luego, pues lo más probable es que nos metas a Satu. Yo habría metido a Gorebis. Yo habría metido a Gorebis, pero bueno. Nightshade, yo voy a ir con Noco, que te va a quitar los leftovers. Y contra Nightshade no tengo nada, así que de hecho nos va a matar en este turno, así que voy a ir con otro Noco. Vale, mira, hizo U-turn, predijo mi cambio. Y vamos a ver a quién mete a Gorebis, que le voy a hacer Noco. Y le voy a quitar los leftovers. Y ahora Gorebis va a chetarse. Le va a bajar la defensa, eso es importante saberlo. ¿Puedo hacerle un Power Split? Puede estar interesante. Creo que voy a hacer Power Split. Vale. Cell Smash, que es el movimiento típico de Gorebis, le va a bajar la defensa. Voy a hacer Power Split. Y ahora va a hacer Baton Pass. Supongo que va a hacer Baton Pass. Yo voy a ir con... ¿con Knockoff? Quizás... voy a sacrificar a Sackle. Voy a ir con Knockoff. En caso de que quiera hacerle Smash Pass a algo. Porque... si nos mata, puedo meter a Primeape y hacerle mucho daño con una bocajarro. Porque Gorebis es un problema. O meter a mi propio Gorebis y hacer mi propio Cell Smash. Es otra opción. Lo más probable es que
Es que no sé, mira, esta es una de las dudas que tengo. ¿Por qué? No sé si el Power Split se pasa con Baton Pass. No tengo ni idea. O sea, porque ahora mismo lo que he hecho ha sido mezclar nuestros ataques y dividirlos. Entonces, realmente este Gorebis no va a pegar tan duro. Y mi duda es esa. ¿Se pasa con Baton Pass el efecto de Power Split o no? Es mi duda. Nunca he usado casi Power Split, así que... Voy a esperar un poquito para meter el timer, porque sí es cierto que él ha esperado. Pero tampoco mucho tiempo. Vale, va con Surf. Súper efectivo, nos pega bastante duro. Y ahora mi duda es... Creo que voy a tener que meter a esta cosa. Hacer ida y vuelta. Porque un Close Combat a un Gorebis, recuerdo que le hice un 54% en un combate que eché hace tiempo, con un Close Combat. Vale, cambia, perfecto. Hola, Marowak, ¿qué tal estás? Y ahora con este U-Turn, puedo aprovechar para meter a Malamar y empezar a chetarme, pero creo que lo más seguro es meter a Gorebis. Gorebis porque puedo hacer Cell Smash, puedo chetarme, incluso podría haber hecho directamente Hidrobomba, pero bueno. Cell Smash... No creo que me mates, ni con un Double Edge. Y ahora, creo que lo más inteligente sería meter a Malamar, porque creo que puedo barrer todo su equipo con Malamar. Creo que nada de su equipo resiste... No, bueno, porque tengo avalancha para Togetic. Vale, él ha pedido esto. Y ahora, claro, mi duda es, porque Raichu con Bolt Switch nos hace mucho daño. Pero nada, voy a hacer Baton Pass... Bueno, o Hidro... No, a ver, no, porque si lo sacrifica, va a meter a Raichu libre y de un Bolt Switch normal, así que Baton Pass. Baton Pass a Malamar. Espero que resista el golpe, digo yo. Bien, va, lo resiste con el nabo, o sea que perfecto. Y Superpower, porque estamos en por 2 de velocidad y esta cosa ya simplemente puede dedicarse a barrer. No necesita nada más. Si entra Satu... dice que se había olvidado de que lleva Baton Pass. Vale, meta su Torkoal, 34%, vamos a volver a chetarnos. Y no sé si hacer... avalancha, 150 de potencia... no creo que tenga Roar. Dudo que esta cosa aprenda a Roar. Voy a ir por otro Superpower, simplemente para chetarme aún lo máximo. Si no tiene Roar y no nos quema, es GG. Vale, tiene Young, que es otro problema. Qué cabrón. Voy a ir con Rock Slide. Torkoal muerto. Y ahora pues voy a ver si me despierto. Porque realmente no... Ya no tiene ningún Pokémon que me pueda dormir. Supongo que puede sacar a Gorebis para intentar hacer otra vez Smash Pass. Pero si tenemos suerte y nos despertamos al segundo turno, porque un golpe sí que resistimos. Realmente el único que nos puede pegar muy fuerte es Raichu, y recordemos que es Scarf, así que... Llevamos restos... Vamos a ver... Porque cambiar tampoco es una opción excesivamente buena. Vale, va a meter a su Gorebis... vale, esto es un problema. Puedo meter a... otra vez, como os comenté, a Primit. Porque en el primer turno es muy difícil... Me la puedo jugar, es que me la puedo jugar... al Psycho Card. Sí, a despertarme el segundo turno. Esto es un problema. Si me despierto al segundo turno, le destrozo a Gorebis, porque encima le va a bajar la defensa. Si cambio, voy a perder todos los boosts, voy a perder el sweep, y sería meter a Primit para hacer ida y vuelta, quitarle salud, meter a mis Mayus, sacrificar a mis Mayus y hacerle a bocajarro. Pero se quedaría este bicho dormido. Así que me la voy a jugar. Dormido el primer turno. Cell Smash. A ver si tenemos un poquito de suerte y resistimos uno de los golpes. Que estamos 88%, lo dudo, pero bueno. Vamos a ver si nos despertamos. Es a lo que me la he jugado, al segundo turno. Lo normal es despertar al segundo turno, ¿vale? Dormir dos turnos es un pelín de hacks. Al tercero ya, si te duermes al tercero, ya es un hacks bestial. Así que vamos a ver.
está decidiendo a ver qué hace. Me dijo que se había olvidado de que esa cosa llevaba Baton Pass, pero me parece raro que me diga eso si él tiene un Gorebis Cell Smasher. Supongo que llevará poder oculto de tipo planta o tipo eléctrico para algún Pokémon. ¡Toma, me desperté! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, bien! ¡Ahí está, joder! ¡Perfecto! Se rinde, vale. O sea, era forfeit clarísimo. Me la jugué al segundo turno de Sleep y me salió bien. Así que bueno, GG. Y vamos a buscar otro combate. Bien, estoy contra este Secret Sam que lleva otras cosas también muy rotas de la tier. Good luck, have fun. Spiritomb. Ah, mira, me lo ha puesto él también. Vamos a... En fin. Spiritomb, otra cosa rota de la tier. Un Pokémon muy, muy bueno. De hecho, lleva Magmortar para evitar los Will-O-Wisps. Audino, supongo que será su healer. Camerupt para meter rocas y pegar en general. Camerupt no soy muy fan de este Pokémon. Feraligatr, uno de los mejores Legbeam Cleaners. Aquajet, Cascada, Terremoto, muchos ataques. Danta Espada, Danza Dragón, esta cosa te la puede liar muy parda. Doublade, que no le he visto usar nunca, pero sé que esta cosa tiene pinta de estar también muy rota, de hacer algún danza. No creo que Danza Espada, pero... por el lado especial creo que le hacemos mucho daño. Supongo que sí que hará algún Danta Espada o algo por el estilo y empezará a barrer con Shadow Sneak. Y luego pues tenemos a Sifftree, que Sifftree con Knockoff, spameando Knockoff, nos destroza. Así que lo más seguro es ir con Manbear Pig, en este caso con Primeape, porque ni las rocas ni Steel Wave son muy necesarias. ¡Wow! Empiezas con Feraligatr. Interesante. U-turn, porque yo estoy seguro. A ver, esta cosa no resiste una bocajarro. Y si quiere empezar a chetarse, creo que nos puede matar, porque Primeape curiosamente tiene más defensa especial que defensa. No lo sabía. No le matamos. Si fuésemos Bandit, vaya, pero somos Scar. Creo que voy a hacer U-turn y voy a meter a... Uf, qué poquito daño. Bueno, también es que somos Scar. Va a hacer meseta. Entonces, la duda es... ¿Saco a mis Mayus a comerme un golpe que me va a hacer bastante daño? ¿O saco a Sackle? Voy a meter a Sackle, yo creo que es el movimiento más seguro. Waterfall, ¡buah! Súper efectivo, nos destroza hábilmente. Y por el... No creo que es... No he visto restos, no he visto... Ah, bueno, puede ser Shield Force más Life Orb. Vale. ¿Qué fastidia a su equipo? Bueno, Stealth Rock no viene mal. Knockoff puede estar bien para quitarle el objeto. Voy a ir con las Stealth Rock. Waterfall no nos matas. Voy a meter Stealth Rock. Creo que no he visto ningún... Y ya, pues, mátame. Vale, hizo Crunch, no iba a cambiar. Y... Esto es un problemita pequeño, pero problema al fin y al cabo. ¿Puedo meter a Malamar? Porque Malamar puede empezar a hacer Super Power. Creo que soy más rápido que Feraligatr. Y puedo empezar a chetarme la defensa. ¿Puedo meter a mis Mayus por un Thunderbolt? Dudo realmente que... Es que no sé, es que Feraligatr es un problema, nos hace mucho daño. Este está descartado y este está descartado, así que o Mismayus Thunderbolt, que dudo que le matemos, porque además nos ha enseñado que tiene Crunch. Primeape no le va a matar, 70 puntos, 20%, así que los... Bueno, 180 es dos veces más, un poco más, nada, un 50, así que Malamar... Malamar y Superpower. Esperemos que seamos más rápidos. Va a cambiar a Spiritomb, que el cambio pues era bastante claro. Yo no me la quería jugar, o sea, realmente. Y ahora pues el Will-O-Wisp es un problemita. Es un problema. Puedo meter a Magmortar porque destroza. O puedo intentar hacer el Baton Pass de Gorebis. Que puede ser interesante. Creo que puedo barrer a todo su equipo fácilmente con Magmortar si no está Bizco. Si no está Bizco, Magmortar... O incluso... No sé si meter a Magmortar o meter a
Creo que voy a meter más gol. Uff, qué raro, es un setup. Setup con leftovers. Wow, esto es un problema gordo. Esto es un problema gordo. Voy a ir con Fire Blast. Oh, va a cambiar. Menos mal que cambia. Te va a hacer... Joder, macho, no. No estés Bitco. Ay. Aquajet. Supongo que es el ataque que vas a hacer. Pero yo voy a meter a Sireno porque resiste perfectamente todo lo que me quieres hacer. Y voy a hacer un Shell Smash. Te vas a quedar... No me vas a matar porque si un Waterfall me ha hecho eso... Un crunch o cualquier cosa de esas me va a hacer menos. O sea, menos por el estilo. Joder, me bajas la defensa. La madre que te parió. Y ahora, fijaos, tengo la duda. Crunch 28%. Me ha bajado la defensa, así que su siguiente crunch me va a hacer 1,5 más. Que va a ser más o menos... no me mata. Pues voy a ir con Hidrobomb. ¡Wow! ¡Qué bonito, por favor! No sé por qué cambia, si el Baton Pass está clarísimo. Shiftry. Shiftry tiene Sucker Punch. Voy a hacer Baton Pass, porque no quiero que me des con Sucker Punch, porque me toca mucho las pelotas. Y ya está. Creo que es GG. Si McMortar no le da por empezar a fallar y hacer el gilipollas, es GG. Si nos hace Sucker Punch, nos va a hacer bastante daño, pero McMortar es relativamente bulky. Y supongo que a tres cositas me llevo por delante. Vale, otra cosa que no he pensado en ella es en Feraligatr, porque tendrá Quiet, supongo. Bueno, el Critical Hit no importó porque es un Fire Blast, Life Orb, es destrucción total. Y ahora mi duda es, ¿a Quiet o no a Quiet? Creo que voy a dejar a McMortar porque se folla estos dos vilmente. Así que voy a meter a Gorebis. Gorebis. A Quiet. Y... Un crunch me matas, así que voy a ir con Hidrobomba. Simplemente por hacer daño. Si quieres hacer setup, pues te voy a hacer daño y voy a intentar evitarlo. Si quieres cambiar a... No estés bizco, mierda. Uf, crunch 5%, venga, otro hidrobomba, bueno, Aquajet, hasta luego. Bien, ahora sí que se muere de un Thunderbolt, estoy bastante seguro que se muere de un Thunderbolt, el problema es que Shiftry nos toca las pelotas. Nos toca las pelotas... Vale, puedo meter a mis Mayus, hacer Thunderbolt, predecir el cambio a Shiftry, hacer sustituto, y entonces ya no es tanto problema. O puedo meter a Malamar y empezar a barrer cositas, pero está el Spiritomb tocando la valla. Así que voy a meter a mis Mayus y voy a hacer sustituto. Cambia tu bonito Shiftry, por favor. Cambia tu Shiftry porque resiste el Shadow Ball. También puedes cambiar a Spiritomb. También es un cambio aceptable. Ah, pero tiene Infiltrator. ¡Ah! ¡Qué putada! Se me había olvidado completamente que Spiritomb tiene Infiltrator. Puede ser un problema. Puede ser un problema. Creo que voy a ir con Thunderbolt, ¿eh? ¡No! ¡Lo predije bien! ¡Ah! Bueno, somos más rápidos y voy a hacer sustituto. No. Noco. Es el. Como es. Es un free knockoff a la postre. Anda, mira, pero si tienes. Tienes Life Orb. Necesita 4 golpes más y yo no puedo hacer 4 sustitutos ni de palo. Soy más rápido. Voy a seguir con sustituto. Vale. ¿Cuánto hice de un Thunderbolt? No viene. Vale, 20%. Voy a hacer un Shadow Ball. ¿Por qué? Porque va a predecir otro sustituto. Ahí está. Perfecto. No iba a ir con Sucker Punch. Estaba bastante seguro de que no iba a ir con Sucker Punch. Y nos saca Dawnblade. Dawnblade que lo más probable es que tenga Shadow Sneak, pero yo no me lo voy a jugar. Shadow Ball a reventarte porque no. O sea,
Vale, tiene Shadowclaw. No sé por qué no tiene Shadow Sneak. Hubiese sido bastante mejor. Pero bueno. Y supongo que Malamar es el mejor aquí. Sí, Malamar. Clarísimamente, Malamar. Tajo Umbrío. Le damos caos. Si nos hace Sombra Vil, tampoco nos va a tocar mucho las pelotas. Así que vamos a poner el timer. Porque está pensando un poco. Bueno, para hacerlo un poquito más rápido, más que nada. Si nos pega con... Tiene más defensa que defensa especial Malamar. Interesante. Si nos pega con Shadow Sneak, tenemos 200 de defensa, que no está del todo mal. Así que supongo que... Vale, cambia Spiritomb. Night Slash. Y... vale, no va a morir. Y esto es un problema. No sé cuánto daño tiene... Es que si se cheta mucho, nos va a tocar las narices. Y Night Slash le va a hacer muy poquito. No tengo nada con este bicho para pegarle fuerte. Hombre, supongo que Terremoto. De hecho, Terremoto le pega bastante decente a todo. Aunque tendrá Will-O-Wisp. Pero nada, vamos a meter a Magmortar porque un Llamarada destroza. Dark Pulse, no nos importa. Y un Llamarada debería reventarle. O sea, pero hacerle muchísimo daño, porque no ha hecho un Calmine, ha ido por Dark Pulse directamente. Cambia doble, Fire Blast, muerto. Supongo que para meter el Free Switch, en este caso, a Super Aligarh. Pero yo no me lo voy a jugar, o sea, yo necesito Magmortar para matar a esta cosa. Así que lo más probable es que meta a mi Malamar, o a mi Primit. No, Primit no, porque nos puede... Voy a meter a Malamar. Malamar, ¿estás? Vale, pensemos. Vamos a meter a Malamar. Supongo que es el que mejor va a resistir el golpe. Y si predice el cambio a alguno, pues... puedo empezar a pegar. Waterfall, 45%. Es muy bueno que nos haya hecho solo un 45%. Y yo voy a ir con Night Slash, porque entra Spiritomb, 12%, Night Slash, 25%. Y ahora puedo empezar a plantearme el ir por el KO, porque esto es 3-Hit KO. ¡Ah, es Rest! ¡Qué asco, tío! Spiritomb se fue a dormir, que nos toca mucho los cojones, y supongo que se quedará en pista. Es que voy a meter a Magmortar. Si cambia, lo ha predicho. Ah, bueno, es un Sleep Talk. Ah, estoy. Ha habido un fallo en el Matrix. Ha habido un fallo en el sistema. Pues este Spiritomb nos puede molestar mucho. Otro de los Pokémon que a nivel es muy tocho. Es muy, muy, muy tocho este bicho. Es como. Bueno, es un Suicune. O sea que. Dark Pulse. ¡Pua! Toma por el culo. Y ahora queda nuestra única oportunidad, que es meter un Fire Blast crítico y que le abra el ojete, así que te pido juego que... Tío, no me lo falles, por favor. Oh, increíble. Vamos a ponerle GG. Es un espíritu un poco asqueroso, ¿para qué negarlo? Pero bueno, es parte del juego. Y supongo que para perfectamente, porque la única... Quizás cometí un error, que fue no meter en el momento Magmortar, pero es que si iba con Dark Pulse me mataba. Además, no sabía que esto era así de asqueroso. Gunshot, sí, veneno, y no sé. Nada. GG, muy buen combate. Una pena. De hecho, el chico este tiene un ladder bastante alto. Dejarme ver dónde está en el ladder. Porque puede que esté bastante arriba. Vale, de hecho, tenía... De hecho, tiene 1258. Y como estáis viendo, es el número uno del ladder. O sea que... En fin. Es el número uno del ladder.
O sea, no hay más vueltas que darle. Bueno, en fin, increíble, ¿no? Hombre, también aparezco yo en el ladder. Tampoco es muy complicado, pero bueno. El ladder es de... Pero bueno, era el número uno del ladder, ¿no? La verdad es que, a ver, tenía un equipo bastante bueno. Un poco como se dice en inglés, lame, porque, joder, no sé, calma y tal, pero es una estrategia igualmente. Así que es lo que tiene. Vamos a buscar otro combate, a ver si nos sale un combate un poquito más directo.